¿Qué tal, amigos, amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a una sesión más de. a una edición más, más bien, porque tenemos que mantener el tema de que somos un periódico, un boletín. Entonces, una edición más o un issue más del Boletín Sangriento número 15. Ya saben mis co-hosts habituales de cada quincena, Livia Aro y Adrián Rodríguez. ¿Cómo están, chicos? Una semana más de vida. Bien. Bien, bien, ¿y ustedes? Una, una semana menos de vida, más bien. Bueno, pues sí, técnicamente. Ajá. Técnicamente. Sí. No, todo no, bien. Tenía, no, un compa la, tenía un compa en la prepa que odiaba los cumpleaños y no los festejaba y pues en aquellos tiempos no había como Facebook así recordatorio tan claro. Estaba MySpace, pero supongo que nadie lo checaba a diario. Entonces pasaba su cumpleaños y nunca nos decía nada a nadie. Y hasta que luego nos acordábamos o algo pasaba. Ya ah, fue tu cumpleaños hace dos semanas. ¿Por qué? No dijiste, Digo, No sé por qué todo el mundo celebra los cumpleaños, nomás son como una, una alerta, una advertencia de que estás un año más cerca de la muerte. <laughs> y yo, pues, eso sí. sí es real. O no real. Entonces, pues. Pues ajá. Digo, que es asumiendo que te vas a morir de causas naturales, porque técnicamente todos estamos inminentemente cerca de la muerte, pero hmm. nunca no, no sí, no, nunca nunca vio Final Destination. You never know when you're gonna get it. Esos movies marcaron mi, mi vida. Desde entonces siempre que veo algo que puede ser como una trampa de cómo les llaman, Ay, cómo les llaman esas máquinas machine, no, ¿cómo? no es Rubik porque ese es el cubo. Hay un término que tienen como esos como esos aparatos que una cosa activa a otra, que activa a otra, que activa a otra. Um, Se, me Se me fue el nombre. ¿Efecto dominó? Pues, ajá, no, no sé. Tiene un nombre, es algo con R, pero no me acuerdo. Este. A ver si lo puedo googlear mientras hacemos la presentación. Más bien mientras uh -huh. la hago. Este, pero sí, pues en el show de hoy, como lo vieron en el thumbnail o en el título, vamos a hablar de una movie. Este. De hace 20 años, 21 años, llamada Cherry Falls o oh, uh -huh. la Cherry Kai. ¿Cómo, ¿Cómo bien dicho la vez la... como... ah, En español sería como el Ejote Tronado o algo así. <laughs> Eso está como bien nasty, pero tiene sentido. Pero cherry, Ejote, son frutas, verduras. Tiene, tiene como. Pero pero dando la corrientada, disculpe. ¿no? Sí. Pero sí. <laughs> no, y no me acordaba, o sea. Obviamente, sí, es una muy que me gusta mucho, pero detalles específicos no me acordaba. Y supone que Cherry Falls está en Virginia, ¿no? O sea, como que todo. <laughs> todo más así, obvio, no se puede, pero ya hablaremos de eso más adelante. este De hecho, no había cachado que estaba en Virginia. Sí, lo, ah. dicen, lo dicen como varias veces: Cherry Falls, Virginia. Y yo Así <laughs> <laughs> o, o, más, o más, este. Pero pues bueno, digo, ya llegaremos a la segunda mitad del show con ese tema. Primero, como siempre, abrimos... Bueno, primero de hecho les recordamos que se unan al grupo. Eh, que tenemos el boletín sangriento. Donde cada vez postean más memes que me espantan. ¿Qué, querías... Livia, convertiste uno de una...? Obviamente, pues era... Decía algo de que no me visiten, Ajá. yo los visitaré. Pero me, me llamó la atención el thumbnail. No sé de qué movie es. No, me quedé como pensando... Y traté de hacer como un reverse search image. Uh -huh. Y no supe si era de una película o de una serie, pero dije que me, que me llamó la atención como esa imagen de qué película o de qué serie era. Creo que no, ni yo tampoco sé, porque nada más lo vi y me pareció divertido y le dije... en Ajá, no sé, sí, sí, Compartir. Pero me intrigó así como el thumbnail y dije, bueno, la imagen. Y lo, pues ahí sé que hace un reverse search en, en Google Images, pero no, no me salió, me salieron nomás memes así como... <laughs> Como un chingo de memes que se parecían, pero no la misma cara Random no, sí, no. Ajá, Entonces no sabía si era película, serie o whatever Y pues... Y pues, ¿qué más? Pues sí, entonces vamos a comenzar este, hablando de... Bueno, una hacia el grupo, este, que yo repito por milésima vez Sigan al show en Instagram también, en todos lados es el boletín sangriento O diagonal el boletín sangriento O arroba el boletín sangriento, todo pegado, sin acentos y pues ajá, vamos a empezar a hablar de las movies que vimos las últimas dos semanas las últimas ocasiones nos hemos como intercalado recomendaciones o no recomendaciones puede ser algo que hayan odiado también esta semana <laughs> no sé si vi algo que odié, estoy viendo una serie por cierto adrián que no podemos hablar aquí porque no es de terror pero <laughs> ¿Cuál estás viendo siempre me retracto este la de mayor of easttown que todo Qué mundo raro está viendo Qué raro que estés viendo eso, ¿eh? Rarísimo. Pues sí me, sí, o sea, sí me gustan esas series, sobre todo las de HBO, vi la de la de Sharp Objects con Amy Adams, que se me están haciendo, se me hacen como medio parecidas, como esa siento que HBO tiene como esa vibra detectivesca como uh -huh. que le sale bien, pero al mismo tiempo luego se funden en mi cabeza, no sé cuál es True Detective, no sé cuál es Sharp Objects esta, no sé luego, o sea en un año no me voy a acordar qué pasó, en qué serie porque aunque están curadas tienen como cierto tono que las uh -huh. confunde en mi cabeza. Entonces... Sí, también como Big Little Lies y... Que ah, se no. Llaman, es, esa es la diferencia un poco más porque es como más drama... De pueblo... Bueno, de otros pueblos chicos también, ¿no? Pero como que siento que la, las... <laughs> lo pues, mismo. Siento que las broncas de las mujeres son como más... Más... Este... Particulares que... Que un thriller policial. Pero bueno, no vamos a hablar sí. de eso. Aunque hay elementos de terror, entre comillas. Es de, es, de, es de asesinatos y todo. En pueblo sí chico, tiene, ¿no? Sí tiene poquito. <laughs> es que... Pero... De hecho, no. esa, esta serie en específico tiene, es como un drama familiar con detective, con poquito horror, con... Simón, con, pero... Con, uh -huh. chingo de cosas. Pero, uh -huh. anyway. Pero nomás era <laughs> como para decirte que si sí, estoy viendo una serie, una en un millón, entonces... <laughs> Milagro. este Y pues bueno, entonces... Ah, no, sí vi una mala movie que me duele, me va a doler hablar de ella, pero... O no bueno, sé si lo dimos las tres o mejor podemos arrancar con ella. No sé si, ya, Livia, ¿viste la de Army of the Dead de Zack Snyder? Army of the Dead, no la he visto. No la has visto, pensé que sabías visto. Mm -mm. Me, duele, me duele, admitirlo. Bueno, a lo mejor hablamos a Adrián y yo un poquillo de ella rápidamente y luego te preguntamos okay. qué viste tú, pero. Mala. Pues, no mala, Uy. pero para el estándar que yo tengo del director, sí es, sí es, mala. Porque yo sí soy mega fan de sus movies y sus, sus visuales. Sentí sí. que es la movie menos Zack Snyder es Zack Snyder y para mí eso es un problema. Para muchos a lo mejor no puede serlo, pero para mí sí. Me dolió. <laughs> te, te, te dejó abajo. Pues, sí. ¿qué te pareció, o sea, más, más bien. Pues es que no vi, o sea, una no vi nada de él, no, no vi como nada de. Y luego vi que él mismo hizo la foto así también, como que hay mucho ego en la movie. Y uno podría decir que Justice League también es puro ego, ¿no? Pero ahí sí, lo... la movie era otra cosa, <laughs> era otro proceso, era una épica de superhéroes. O sea, era como otra, otro rollo, ¿no? Acá. <laughs> Para empezar, el género de los zombies, salvo Tren a Busan, es muy raro que salga una movie de ese género que diga, ah, está curada. O sea, o no. Es un género ya muy gastado. Traté de ver, por ejemplo, las, el spin-off. Ah, bueno, hablando de series otra vez. El spin-off de Walking Dead ese con adolescentes y vi como 15 minutos y dije, no, esto no es para mí. plano. No. De <laughs> Beyond the Walking Dead, ¿cómo se llama? No. The, Beyond, World, the World, sí, Beyond World Beyond. Sí, Walking Beyond. ¿no? O uh -huh. algo así, que es como un take más Young Adult, ¿no? De Walking Dead. Y dije, no. O sea, no, no tenía ni 15, 20 minutos y dije: Esto es lo mismo, o sea, aburrido, así, chafa, ya, no no me gustó. Y dije: No voy a ver esta serie, lo siento. No, The Walking Dead también está súper aburrido. O Ajá, sea, ah, yo... bueno, y esa, y esa, pues la abandoné también hace como 10 años, ya ni me acuerdo cuándo la abandoné. Sí. Pues todavía estaba Andrew Lincoln cuando, cuando la dejé de ver. No, ya este. llegó para hacer telenovela, o sea. Las aprecio las tres novelas, pero ya llegó un punto en que fue demasiado. Sí, sí. lo único rescatable que yo creo que es la primera temporada, los seis capítulos que son la primera temporada, nada más. Sí, sí y, y aún así es que se me hace muy género, muy repetitivo. Aún así, la primera temporada veías cosas de George Romero en todos lados. O sea, como que igual Down of the Dead, la que like hizo Zack Snyder, ¿no? que todo el mundo, el retorno a los zombies. Como que uh -huh. ya está todo dicho, o tienes que ser demasiado creativo para contar algo llamativo, creo yo, en ese género, y sí. en Army of the Dead siento que él no hizo como nada, pues, y, y te la vendían como una heist movie, ¿no? Como Ocean's Eleven, pero con zombies, y lo más interesante de esas movies, pues, es el heist, ¿no? El, el, el atraco. Los personajes, ¿no? Que hacen el ah, atraco. bueno, y aparte, pero aquí el atraco, no quiero spoilear a Livia porque no la he visto, pero ...no es nada ingenioso ni creativo... ...es como, ah, llegaron a la bóveda, ok, ya, la abrieron... ...ah, ok, sin, sin pedos, pues, ¿no? O sea, como, ok, entonces... ...¿dónde está el ingenio de una movie de asaltar Las Vegas? Pues, ¿no? O sea, uh -huh. porque te la vendían como... ...es Ocean's Eleven, pero con zombies, pero no... ...y pues en general... ...los personajes se me hicieron como... ...muy mal... <laughs> ...no sé, todo, todo está como raro... ...como, no sé... Sí, está, está forzada... En muchos, ...en muchos aspectos... ...en cuanto a los personajes... Eh, o sea, están mal, están, están mal escritos en el sentido que les quedan grandes a los actores que los están interpretando porque sabes que hay más que ahí en ellos, sabes si sí hay una historia profunda ahí, pero, o sea, como que tienen esa, ellos esa profundidad para otorgar a, a la historia del personaje, pero en realidad están solamente posando. Y viéndose cool frente, a la, frente al lente de Zack Snyder. Y que, que de hecho también este, me llamó la atención y por eso está tan desenfocada. Usó un lente 50 de Canon. O sea, yo, yo tengo ese lente y te da pues esa sensación de desenfoque, ¿no? Y, y no, no, no puedes usar el enfoque con, con, con ese lente. Sí. Entonces sí, este, como que... Sí te da más o menos el, el feel de como, como de película de estudiante hasta, hasta cierto punto, ¿sabes? Como, sí. sé, sé que es a, a propósito como hacerlo súper um, shallow todo, Ajá. pero como que no hay, no encuentro el sentido estético artístico en esa decisión, <laughs> en esa decisión creativa, como que... Se me hace algo como sin, sin chiste, como que intenta poner como, ay, oh, güey, usé, usé este lente para hacer la película, pero es como, ¿con qué finalidad? O sea, lo, la el resultado es ese que ya tenemos que desconcierta tanto desenfoque. En, uh -huh. de, de repente, en, en algunas escenas, tampoco digo que, te, que no te permite que, el, que la disfrutes, pero ya una vez que lo notas, como que ya no lo puedes dejar de ver. Y, y como dices, o sea, también sentí como que Ana de la Reguera, o sea, Batista, <laughs> hasta Batista se nota que lo está dejando todo completamente, pero o sea, hay decisiones que se me hacen estúpidas en, en el sentido que digo, o sea, como lo de la hija, Ajá. Eh, nada más porque hace un berrinche con su papá, decide, ya entran como al, al, mundo al área sí. contaminada de Las Vegas y luego también en cuanto entran al, al área de Las Vegas como que te quieren hacer estos plot twists así de de como de o oh, el, el tigre zombie no eh, o, o resulta que hay alfas y como que in, in, incluso esos twists ya los habíamos visto si no en videojuegos o sea en, en en algún otro medio y sí sí me parece un poco así como que pues sí queda a deber en el, en el sentido de, de que es una película de Zack Snyder, ¿no? Y, y así, o sea, no soy súper fan de Zack Snyder, pero sí me gustó mucho el corte de director de Batman vs. Superman. Sí, que, es el, que es el único que vi. Y Man, Man of Steel, o sea, Watchmen, Dawn of the Dead. En, son películas que genuinamente me, me gustan. Y, y sí, de, definitivamente yo creo que esta sí sería la peor película de. Él. No, sí, porque incluso ya, yo sé, es la movie de él que tiene como más haters, creo que es como Sucker Punch, ¿no? Bueno, de algún modo, porque ya uh -huh. mí. Siento que eso. Y la, no la terminé de ver, pero vi como una mitad del otro día, y dije hasta una movie uh -huh. que ja, en el guión le podrías criticar muchas cosas. Estéticamente lo que tiene la movie es, son los visuales que crea. Porque creo que en eso es donde él uh -huh. pues es como su fuerte, ¿no? Que fuera de la primera Dawn of the Dead, porque era su primer movie y no tenía como el budget o no, o no tenía como esos recursos al alcance. Y aún así, sí, hay ciertas tomas. Hay como, está muy estilizada esa movie. Está en Netflix, Definitely. creo, la vi hace poquito ahí. Si no la han visto en mucho tiempo, sí, se las recomiendo. Dawn of the Dead, pero el remake, ¿no? Y obviamente por lo original también. Pero el remake tiene así como ya sus. Como él viene del videoclip también, como él... hacía primero videos musicales y cosas así pues sí hay como shots, ángulos y juega mucho como con ese con esas cosas y se ha ido puliendo con el tiempo. Digo creo que es un director que su prioridad siempre ha sido la imagen y, y se nota en sus movies, ¿no? Independiente si te sí. gustan o no te gustan sus tramas. Pero acá en esto, o sea, con todas las cosas específicas técnicas que tú mencionas serían, de todos modos no no lo veo, no lo veo como a él, pues, no, o sea, veo como a alguien que y, y culpo más como a Netflix, por cierto, de Netflix todo lo no hay, bueno, o sea, como a los dos, ¿no? Pero Netflix, no. No hay una movie de ellos que yo diga ah, esa, esa movie está curada. Puedo decir, ah, está bien, la... porque hay otra que vi Netflix que se... Ah, pero ellos no la pagaron ella, o sea, como que la compraron que no nomás para distribución. No, oh, o sea, es... Es, esta no. Oh, ya okay, yeah, okay, okay. Esta sí es producción de las que ellos por ejemplo, la que sacaron de Woman in the Window, ¿no? Esta con Amy Adams, que también es súper extraña. Esa mm. es comprada por ellos porque empieza con el logo de, de Fox, ¿no? Mm. Igual... La de Annihilation creo que era de Universal o una de esas mm, compañías. Sí. O sea, como que la compran y la. Sí, o sea, sí la distribuyen ellos, pero. Y es un Netflix original. Pero son como esas trampas raras que hacen, ¿no? De. de que uh -huh. nomás las compraron una vez ya estando hechas. Y hay otras que sí producen desde Scratch, como la de Extraction, la de Project Power, ¿no? Creo que se llama esta con el Jamie Foxx. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué otras movies? Pues hay varias sí, que, que ellos sí pagan desde cero, ¿no? Casi, casi. Y esta y, es una. La uh -huh. de Old Guard también, que con la... Con Charlize Theron, que paga. O sea, y esas movies no me gustan. O sea, es muy raro que me guste una movie de ellos, ellos. Uh -huh. Porque, no sé... Como que se sienten uh -huh. como TV movies también. Como y yo lo puse como entre broma y no tanto en mi review de Letterboxd, de que siento que es una sci-fi channel, pero con un poquito más de dinero, pues, ¿no? Una sí. sci-fi movie, porque sí... Siento que el nivel, el tipo de plot es un plot así tan que verías en una sci-fi movie. Como una, una movie de zombies, güey y ya uh -huh. o sea como ese nivel tan básico de trama y eh, sí si, eh, si es una TV movie porque pues sí es una TV movie eso es pero se nota se nota mucho pues ay si viniera de cualquier otro director diría pues está bien eso es como el choque que yo tengo pues de que si viniera uh -huh. de otro director sería una obra maestra pero el hecho de que venga un director que me gusta es donde me decepcioné yo donde me decepcioné yo más porque dije no pues no me, gustó. No, no me gustó y eso de los zombies es que no, sí, no, es, es un... contradictorio porque como dices o sea, si hay zombies se supone que son como mutantes zombies no de que piensan tienen sociedad hay un alfa y una tiene como su enchantress no ahí uno no sé no, qué sea, que sea es, como, como una bruja una bruja okay. zombie está, o sea, está curada como el visual y el concepto pero no hizo nada como curada con él así de que esta historia um, de que fue una sociedad de zombies donde hay una reina un rey y, y son como mutantes zombies con sociedad. O sea, así, así como lo planteas, es, me, me acordé de esta película de Land of the Dead. Ajá, que, pues sí. Ajá, o sea, esa, esa tiene como una estructura social, o sea, hay zombies, hay jerarquías, bueno, más que nada con los humanos, a los zombies los, no, no los pero, ven como pensantes, sí. pero sí, ha establecido como, una jerarquía. Sí, hay uno como un que líder. piensa, ¿no? Y los guía. Sí, hay uno, si hay, un zombie. Sí. Sí, no, sí, no, que, hay uno. Trae, que trae una máscara de metal. No lo pueden no, matar nunca porque nomás le disparan en la máscara, aún así de que todo el cuerpo está como expuesto. Pero oh, no lo pueden disparar porque todas las balas que le tiran, casualmente todas caen en el casco, ¿no? No, a mí <laughs> el motivo el motivo emocional del zombie alfa sí, <laughs> romántico, sí. y, no, eso, eso fue así como que Ajá. fue como too much ya a partir de ahí. La película me perdió completamente. <laughs> tío, a tú? lo mejor está, tiene muchas deudas y por eso hizo el proyecto, porque se escucha horrible. Mm, no sí, creo. Fíjate sí, o sea, sí que... que sí está entretenida la primera mitad. Como no que... dura dos horas y media, que eso es otro. No dura mucho, güey, dura mucho, demasiado. Wow. O sea, yo... Lo que dura <laughs> Midsommar casi, <que> ¿no? <laughs> sí, como que... cielo. A mí, a mí sí, sí se me hizo como un desastre. Sí, la voy tú. a ver por puro morbo. Ahora la voy a ver por morbo. Es que es una movie que puedes ver así como, no me gusta ese término, pero del domingo en la tarde con tu familia y si quieren ver algo de monstruos y zombies, ah, pues con poquita sangre. Uh, palomear. Pues sí, <laughs> pero te digo, de Snyder, o sea, lo esperaría de otro director, pero no de él y eso es lo que me agüitó. Y más porque la, la publicidad y todo, o sea, los pósters que hasta, hasta Adrián había bromeado de, porque son como Suicide Squad ¿no? Así de que. No. O sea, siento que hubo más ingenio en el trama de Sube Side Squad en la primera que, que en esta movie, pues. Y, y esa movie es odiada por muchos, ¿no? También. Entonces, como que no hay creatividad en el plot, en, en, en el heist o en el robo o en nada, pues. Cuando en Sube Side Squad, digo, a lo mejor no les gusta la movie, pero. Eh, sí, sí, había como una idea de qué querían hacer y, y se meten en complicaciones los superhéroes. O sea, como que no sé, siento que está. No, está, está lara pero sí. Vean todos, disfruten nada. Sí. Yo, yo sí la voy a ver por puro morbo, a ver qué onda. Ajá, pues sí, y, es que, y digo, tiene como elementos que podían haber estado ingeniosos, pero... Pero pues ya no dejen a Zack Snyder hacer nada que no sea de DC. <laughs> Mejor hashtag Snyder, uni, Snyderverse... ¿Cómo? Restore the Snyderverse. Restore the Snyderverse, por favor. Y pues bueno, Livia te pregunto, hablamos mucho de Zack Snyder, Livia, ¿tú qué viste? ¿Qué nos recomiendas Ay. o no nos recomiendas? Vi algo de Netflix, fue horrible, este, yo me emocioné porque dije, uh, Helen Hunt, qué cool. Entonces, vi esta película que se llama I See You, ah, sale de, Helen Hunt. La de la cara esa, bueno, vi el póster nomás, sí. que es como un pico, un, me llamó la atención la mascarita que se ve en el póster, pero no, no sí, está llamativo vi. Y vi a este y el morrito este que sale en The Babysitter el Niño Principal Sale sí, como man. el hijo de Helen Hunt. Bueno, pues está bien aburrida, no la vean. O sea, yo desperdicié <laughs> sí horas gustó. de mi vida. Neta? <laughs> sí, de hecho la vi antes de que estuviera en Netflix y sí. Se me hizo como o sea, no así como que, uff, obra, obra maestra. Pero me <laughs> entretuvo. Entonces. El, el detalle está en que, o sea, me llamó la atención porque dije: Ok, el post se ve chido. Helen Hunt me, me agrada, me está chida. Y aparte, pues veía como que varios dibujitos de que ganó premios. Y dije: Ok, a lo mejor está <laughs> Los, po, las florecitas, ¿no? Los Ajá. clásicos laureles. Sí, entonces me quedé, bueno, vamos a darle chance. En teoría, es una buena idea que siento como que le faltó un poquito más de energía o, o no sé, porque llega un punto en el que se siente lenta, no es una mala película no, no es lo peor que he visto he visto cosas peores, claro que sí, sí. pero... <laughs> el lado de los es... dientes ah, por supuesto que sí totalmente sí pero <laughs> es, es como que, ay, que esa, hay, es, es una buena idea, porque es acerca de esta moda que es de meterte en casas que no son tuyas y vivir ahí un tiempo sin que la gente que vive ahí lo sepa. Como tú estás ahorita sí. en una casa ahí. Algo así, bueno, pues es mi casa, ¿No? pero parece ah, que okay. abandonada, pero sí, sí es mi casa. En el video anterior esa no era mi casa. Pero... Um, pues es que en cada video sales una casa nueva, parece que tú eres así de que se meten en casas. Ya no. sé, pero no, 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 para nada. Pero pues el detalle está en eso, o sea, que es, esa temática estaba chida y luego como que el twist que le dan, no sé si es por la manera en que hacen el twist, porque yo al menos lo sentí conveniente. Me agrada, pero tal vez la forma de llevar a cabo el proceso, como que fue lo que no me terminó de convencer. No es la peor película, sí, échenle un ojo, pero sí, a mí, como que yo, yo no, no, no pude decir que me gusta. Ya. Yeah. Fíjate que sí se me hizo bastante. O sea. Tal vez, como que no me metí tanto en la película, como que definitivamente no estaba intentando de como descifrar el, es porque si sí es un misterio que aparentemente no tiene explicación lógica, entonces como que sí me gusta eso en, el, en las películas, ¿no? Como que descifrarlo, pero sí siento como que eh, no, me la, no me la tomé como tan en serio y, y al final como que los plot twists, porque si hay si hay, hay dos plot twists que te cambian completamente lo que está pasando uh -huh. y luego vuelve a, a ocurrir y sí seguramente sí o sea sí concuerdo en que está como chapucero por así decirlo como conveniente para el guión uh -huh. pero sí como que como que no no me no, no no le no le metí tanto este como coco y solamente me dejé llevar tal vez <laughs> si la vuelvo a ver y, y empiezo como a notar un poquito más esos detalles seguramente sí voy a estar así como que eh. pero sí como que recomendada de, definitivamente y y sí creo que sí es, es de esas películas divisorias por pues sí por la, na, por la naturaleza creo que todas las películas que tienen plot twists son como divisorias no sí no hay gente que se ve como que no manches como que o, o se decepcionan o al contrario o te vuelan más la mente entonces creo que sí creo que Porque sí para, para mí como oh, <laughs> sí, me, sí me sorprendió porque, de nuevo, cuando las movies tienen twist, ajá, o todo el tiempo estás pensando. Es que es diferente como un twist a un misterio, ¿no? Por ejemplo, regresándolo brevemente a la serie que estamos hablando ahorita al principio, ¿no? De, de East Town. De que hay un misterio. O sea, ¿no? la movie, puede, las... el final puede que tenga un twist, todavía no se acaba, ¿no? Pero puede que el final tenga un twist, ¿no? No sabemos y lo vamos a descubrir pronto. Pero durante es Entre que se revela el twist o no, hay un misterio que mínimo te mantiene interesado, pues como. Dices, ah, ok, se está desenvolviendo como un misterio. Cuando las movies penden nomás del twist, si está como muy fuerte porque. Si el twist, ajá, no está curada. O está como inverosímil o eso. Dices, pues te arruina como en todo lo que viste antes, ¿no? Uh -huh. Cuando si mínimo el misterio también estaba curada, dices, bueno. Toleré. O sea, todo estaba como bien en camino a. Hacia uh -huh. allá, ¿no? Entonces sí. Y... Pues sí, depende. Digo, no le he visto, obviamente, pero. Pues sí, es común que el terrorólogo también quiera meter sus, sus twists. Ahí. Uh -huh. Este. Pues bueno, esa era la de. I see you. Te digo, el póster, la carita se ve curada. No sé, pues digo, no, no, sé. No sé si era un slasher o qué era, pero por lo visto, pues no. Sí, es que tienes que verla porque es. Simón. Uh -huh. Te las, te las spoileríamos. Sí, no, aparte, hay... no, no, te podemos, no lo podemos encasillar en una sola cosa. Porque, no, ajá, cool. es, es, tiene como que varias cosillas. Pues. Entonces, eso y es lo no... que tiene por ofrecer. Hay una movie que no vi completa. Es mi historia de siempre no movies que dejó a la mitad. Que ahorita que hablabas de que a Adrián sí le gustó y a ti no. Que Dale. no es que no me estuviera gustando, pero se me figuró como el tipo de movie que dije: A lo mejor a Adrián sí le gusta. No sé si ya la viste, que se llama Come True. De Anthony Scott Burns, que es un director que... Es su segunda movie, hace dos años hizo una que se llama Our House, Nuestra Casa. Y e hizo un segmento de Holidays, el del día del padre. Father's Day, que es mi corto favorito de esa antología, por eso me llamó la atención. Por eso luego vi su siguiente movie que se llama Our House. Uh -huh. Y traté de ver esta que se llama Come True. Pero no sé, como que es un es pura una movie que es vale. puro ambiente, pura atmósfera, y la neta dije. Pero se me figuró como el tipo de movie que a lo mejor creo yo que te gusta a ti. No sé si sea verdad o no, pero. Ya, yeah, ahorita la estoy viendo, no no le, no le he visto. No, ¿Hizo no la no de sé. Our House? Our House es la Ajá. de. Eh... Esa, esa tenía algo, elementos. O sea, también estaba curadilla, pero era como más. Era como un drama familiar así, pero como con elementos fantasmagóricos. La vi hace un chingo casi cuando salió, entonces. Dice un joven genio inventa un aparato que incrementa la actividad paranormal en una casa, en su casa, trayendo los espíritus de sus familiares pasados. Ya ya he sabes qué? he visto ese póster, pero no, 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 le, no le he dado oportunidad. Pues ajá ve esa movie, pero luego ve la de Come True, que también está acuerda del póster, porque sale una morra como enfermera con un parche pero el uh -huh. parche es como una pantalla de televisión y es una movie que sí es como sobre un estudio como de sueños, como que se pone que hay una terapia de que según la, para gente que tiene como quizá traumas o algo así, van a una terapia de sueños, pero toda la movie así tiene un efecto así como de drone, así como de efecto de que te mete como en un mood de colores y todo el rollo, así es, es, o sea, sí, sí está como interesante los visuales de la movie, pero está súper slow burn, así súper lento y muy de meterte en el pedo, we. entonces, digo, yeah. mejor, no sé si te guste o no, pero algo, okay. hay un tic dentro de mí que dice que a lo mejor a Adrián le puede gustar. Te, te aburrió y dijiste <laughs> me ¿Te a a la, es que le va a gustar, <laughs> no, pero, pero es que sí está interesante lo que pasa, nomás que es, está como lento y eso es lo, que, eso es lo, lo, lo que extraño. Y me, si está, si me quedé como dormido, por eso no la terminé y dije, no, no, sí, sí o sea, no, no me caracterizo por ser paciente. Pero si me está gustando y lo ameritas, si sí, no, sí puedo, ¿no? Me recordó como la de, no sé si la llegaste a ver, la del, la del arco iris negro, Beyond the Black Rainbow. Este, sí, de Panos de, Cosmatos. Panos Cosmatos, ¿no? Él hizo Mandy, ¿no? ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Ajá, ah, bueno, Mandy no. tiene elementos, un Mandy se, se puso más loco, pero. como ese ah, es tipo de efectos de movies de que te, te estás yendo como en un viaje visual, más que nada. O sea. Uh -huh. Más la primera, la de Black Rainbow La de, la de Mandy, yeah. hace otras cosas Pero como esa vibra como de Drone de Black Rainbow, de que te vas En un trip mental más que Que, uh -huh. que otras cosas Por ahí va la de uh -huh. Come True Pues de que Te empiezas a meter más como a los sueños de la morra o algo así No a los sueños, como, como experimenta está está es rara, incluso de describir Pero sí, sí ve sí, la Sí, la voy a checar Pero yo, yo creo que voy a ver entonces primero His House y luego veo esta Ah, no, es Our House, His House es la... Ja, our House, His House. Ah, ok. Sí. <laughs> <His house es, risa> creo, creo que la de Our House es... Ve no, 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 es, no, 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 no. esa y si te gusta, aunque se me hicieron muy diferentes, siento que la de Our House es un poco más... O sea, está curada, pero es otro tipo de horror, siento que acá quiso hacer como su su movie psicodélica con Our House, es, no mm. quiero decir convencional como algo negativo, pero... Es como ya más una trama así familiar, como medio Ariaster incluso, ¿no? Como ese tipo de que si hay okay. un plot y si, si, si te estás metiendo acá como una intriga familiar de... Bueno, a... creo que... Ajá, Simón, creo que... No, mejor no quiero decir nada porque no, mejor capaz que es spoiler y lo estoy recordando como algo importante, entonces mejor no. Pero sí, si, sí si, sí si está curada House, también está, está interesantona. Va, sí, sí las voy a eh, checar. Capaz que esté Bueno, alivia la de Our House puede que esté en Charter. No, me, no, no, no sé por qué, pero siento que es como ese tipo de movie que estaría ahí. Porque es de hace dos o tres años y... Es, uh -huh. sí, sí salió como si sí se movió mucho en el circuito indie. Y pues Charter tiene muchos de esos movies de... De horror indie. Sí. Y es sobre casas embrujadas, entonces eso sí te puede, te puede gustar. Ajá, porque de sí. hecho es como un proyecto... Está incluso medio ridículo, porque creo que es un proyecto escolar de un vato que de la nada inventa un aparato que detecta oh, yeah. actividad paranormal en las casas, ¿no? Entonces, pero sí, pero está curada, pues así... Está... Oye, eso suena como algo que a mí me hubiera gustado inventar cuando estaba más chica. Sí. No, y, ajá, de hecho, es, tiene como un foquito y cada vez que como, como hay presencia de algo, el foquito se empieza a prender. Y, o sea, la, la, la máquina está como bien rústica, ¿no? Como si crees que la inventó quizá un, un adolescente, pero... No está como chistoso. No, esa premisa como de Stranger Things no es, pues no o sea, es... Digo, es como incluso más ari, ari Aster porque sí pasan cosas luego trágicas en la familia, ¿no? Entonces sí. Okay. Digo, no especifico porque no sé si es spoiler o es la premisa de la movie. No me acuerdo. O sea, sé que pasa algo así como bien fuerte, pero no me acuerdo si, si es como el setup o si era un spoiler que no debes saber. Entonces, por eso <laughs> mejor no ahondo más. <laughs> sí, en no eso. vaya a ser. Adriana, si ¿sí tuviste algo que quieras recomendar, mm. pasar a mis siguientes pics de la semana recomendar pues fíjate que vi bastantes películas liar, también. hice como un maratón de vampiros ah, sí, básicamente y simplemente la reina de los condenados que, <laughs> nice. que se, se cae mucho al, al, al final <laughs> como que se quedaron sin, sin presupuesto y Pero en general la estética y como toda esta todo este mitología de los vampiros de Anne, de Anne Rice Se me hace que está muy bien plasmada Y vi Bronx, no, Bronx contra los vampiros de, de Netflix Ah, Que una también igual, creo que le pasó lo mismo Empieza como que prometedor y ya después al, al final se vuelve así como no o sé, sea, tanto potencial y me dio bastante coraje, así como que no. Mm, Stranger pare Things. Pare sí. Pareciera que, que mm. la. como si le hubieran dicho a la mitad de la, de la producción. Como, güey, tenemos que terminar de, de filmar y como que todo se, se lleva a cabo como en un afuera de un edificio o sea, super <laughs> sí, random, no sé, como que se me hizo como que un extraño como si hubiera sido una decisión ejecutiva así de que, güey, hay que cortar todo el último acto y resumirlo de esta manera y se me hizo súper chafa. Es que la idea está curada, ahorita que hablábamos al principio de los zombies como que también podías haber dicho mucho con ese concepto de el Bronx un barrio latino y llegan vampiros blancos a, a, a gentrificar. gentrificarlo Sí, o sea, y... se ve que la movie quería irse por ahí pero y también quiere ser para niños entonces tiene que encontrar ese balance entre que tener un disque discurso pero pero también a mí lo que me sacó de onda es como los ni... o sea los vampiros son como criaturas pues bien difíciles de matar pero luego un grupo de niños stranger things pueden matar vampiros no sé cómo blade <laughs> batalló un montón y, y o sea y estos niños con resorteras casi y pues como que siento que no están claras las reglas de qué tan fuertes y qué tan poderosos ahora resulta sí. que un grupo de gente normal puede matar vampiros. Okay. Sí, está, sí está difícil. De, sí hubo cosas que estuvo difícil de comprar para mí también. Sí, como, como por ejemplo, be Fright Night que pues ah, igual sí, que, que tienen que matar a, a su vecino vampiro. Pero ahí batallan más. Güey. Batallan un chingo, ¿no? O sea, <laughs> sí. se muere el, el mejor amigo. Ah, Simón, sí, sí, que, que regresa. Sí, sí. De hecho, esa escena... De... Pero hablas de la, de la original no, o el remake de no, Colin Farrell? Obviamente, la de la del 85. No, sí, sino no, la de Colin Farrell es un asco. No, no, sí. no, pero. Aunque salimos Jim Putz ahí y nomás por eso vale la pena. Tiene. Y no, no, así la salva. Ah, no, pues no, yo sé, pero si la quieren ver más como por algo curada, veanla, pues sale ella, pero sí. No, no la vean. <laughs> y sí, Anton original. Yelchin, ¿no? Anton Yelchin es el, es el protagonista, sí. ¿no? Es que. Ah, sí, es sí, que de hecho sí tenía buenos actores, porque Tony Colette Colin Farrell también, cuando quiere. O sea, sí, el cast estaba bueno, pero. Que de hecho, e ellos dos hicieron Green Room después. Simón, sí, sí. Que esa sí está curada, eso sí. Ey, eso, sí vean. eso sí es horror y sí es pinche horror. Que es, es un horror que nunca, nunca podrías esperar tener. Y ¿No se, ade está? se adelantó como al. Bueno, no se adelantó porque siempre han existido, ¿no? Como los nazis, pero como a la cura del internet acá, como del alt-right y todas esas cosas así de. Mm, sí, cierto. Como de. Ajá, como el, el orgullo blanco, pero en esta nueva generación, así como. Sí, Ay, sí, este. Si, siento que también, o sea, ya ahorita ya la pensaría dos veces a irme a, a meter a un toquín de skin que quizás. Pues entrar como. Por, es decir, ¿qué haría yo ahí? ¿No? Así como ¿cómo llegaría a un toquín. No, Desde el flyer no. verías acá como el. La suástica, diría la, ¿no? so sí, ¿no? la pésima idea que sería para el no. no o sea, la y la movie te lo vende porque la, pues la banda está como batallando, ¿no? Y son como una banda viajera y pues. Pues agarran el toquín, ¿no? Lo entiendo como por ellos cómo se metieron ahí, pero. Sí, está. Pues está cañón, ¿no? Sí. Exacto. Pero sí, bueno, esa, esa no la vi ni las, ni las... No, no Recientemente nadie, pero. Pero sí, sí, véanla, definitivamente. Y de hecho vi una que me recomendaron. Este. El remake. Bueno, el remake de The Thing. Ah, ok. Ok. Este, primero vi The Thing y luego así la vi, las vi back to back el domingo. Y por ahí, o sea, mencionaron lo de, lo de los efectos como que quitaron los efectos prácticos y eso. Pero más que. O sea, sí es esencialmente la misma película, aunque sea una precuela. Sí, bueno. y, y de hecho, todo el tiempo estoy esperando, como, el... ¿qué pedo con el perro? ¿no? Porque el claro, perro sí, nunca sí. sale. Ah. Y, y sí, o sea, realmente es, las, las sentí como, como esas para, ella. acuérdense que existe esta película que es como una obra maestra y, les, y le estamos haciendo como todo este homenaje y al mismo tiempo es como una precuela. Ajá pero no o sea definitivamente toda la secuencia del OVNI fue como o sea completamente una decepción o sea todo ese todo ese pedo de que entran a la nave spoilers I'm sorry de que entran a la nave y todo no se me hizo así como innecesario o sea completamente eso para mí no tiene nada que ver con John Carpenter ni con The Thing ni nada entonces se me hizo así como que innecesario toda toda esa secuencia o sea no no, no, es como... ya es como que en cuanto empieza eso de que está la nave y entran y el, 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 el alien quiere prender la nave para escaparse, no tiene sentido, <laughs> o sea, no, 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 se me hizo así como una... Y es como Alien contra Predator, ¿no? Así como de... <laughs> sí. Ándale. Ah, Pero sí, este, en general creo que, creo que tiene un buen, un buen cast. Y sí. que esa movie salió en la época donde les dio por hacer remake de todo, pues, ¿no? De Texas de Chainsaw, todo. de Viernes 13, están los Halloween de Rob Zombie, o sea, todo. Eh, incluso Predator Brad, Brad, de, de eh, Robert sí. Rodriguez, que no me molestó la existencia de esa. Película, no, eso, pero eso, está, me más, eso está, está más o menos. Está, está chida. Porque Yo <laughs> está curada por está, está cura esa idea de que ahora en lugar de ellos venir nosotros, bueno, los humanos están en el planeta de los. Las presas son llevadas ajá. como si fueran gladiadores, o bueno, que se van a morir también, pero. Ah, no, pero sí, sí, ajá, pero como te dan oportunidad de sobrevivir si eres bueno, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ese, ese, giro está, está curada. Pero ajá, como esa, eso es hace como esa etapa como hace 10 años, donde que, sí, o 15 sí. años, donde de, de Nightmare on Elm Street hicieron si remake también bien chafa. O sea, como. Horrible. <laughs> como es... No lo vean. <laughs> Para mí, extrañamente, de las que más se salvan de esa zona de, es la de Viernes 13, porque pues, esas movies de entrada no tienen plots complejos. Entonces, nomás mm hicieron -hmm. como la misma cosa que ya existía adolescentes: un campamento, slasher, y como que es, es tan no compleja que creo que es la que les quedó mejor. De, de todas. hecho, uh -huh. ajá, a mí también me gustó mucho. Eh, y es una opinión que si con mis amigos es un pleito, porque a ellos no les gusta para nada. Y a mí sí me gustó, ¿eh? ¿Qué que tiene, está chido. No, así sí, no a mí sea. también, ajá, porque por lo mismo como que no se prestaba, por ejemplo, la de Nightmare, es así, pues la, la, como que la mitología de Freddy está curada, que la movie, no, la o sea, se les falló, uh -huh. y las de Halloween también no me molestan, de Rob Zombie, pero de hecho. siento que ese fue por un lado que no era lo que esperas de Halloween, esperas un ente sin, pues sin nada, un shape, la forma, ¿no? Uh -huh. Y acá le añades backstory y, y cosas así que le, le pierde como y le cargas demasiado a lo que no, no lo necesitan. entonces no. y aparte como dice Adrián ya la original era de John Carpenter como que tampoco ocupaba que, que le hicieras nada pues, <laughs> ¿no? es como como que, esos que sí, haces claro. un remake pero sin propósito como sin, sin saber que por algo la original es un clásico no es como porque no la puedes o sea haces remakes de movies que no son clásicos o sea por ejemplo Fright Night esa todavía te lo, acept, te lo compro porque quizá o sea, la original sí es conocida pero no es de las más conocidas y y, y Luego metieron esa cura como de Chris Angel, ¿no? Que era algo moderno en aquellos tiempos, de estos magos de Las Vegas. O sea, sí sí entiendo que querían hacer, pero pues ya. Yeah. Sí, y no. Es lo bueno. <laughs> lo bueno que esa cura murió entre comillas, siguen haciendo remakes, ¿no? Pero ya hacen de otras <laughs> de otras cosas, ¿no? Bueno, es cierto, hicieron Halloween otra vez el año pasado, no hace dos años. Y este año sale la tre... la do... bueno, la 2. Dos... Pero realmente es la 3. Pero realmente es como la 9 o ¿no? 10 de la saga. Entonces, sí. Ay, no, ya se fueron así como que. <laughs> este, y pues bueno, entonces. Yo qué más vi rápidamente. otras Otros churritos de Netflix. No sé si vieron una que se llama Oxygen. Y. No, no se me antoja ver a Oxygen. Ni a mí es tampoco. que por eso decía hace rato de que culpo a Netflix. Porque esa movida es de Alexand Alexandria y él ha hecho pues un montón de movies curadas. Hizo. apenas el año, hace, hace dos años hizo la de Crowd. Que la fuimos a ver, creo, los tres, ¿no? No creo que si estábamos los sí. tres, pero me acuerdo que fuimos a verla cuando teníamos, cuando éramos famosos y nos daban pases de prensa. Este. Y este. Y pues ha hecho otras, ¿no? La de High Tension, el remake, hablando de remakes, de las colinas tienen ojos. Ah, está muy bueno. O sea, es un director que ha comprobado que es bueno. En Oxygen, otra vez, esta, es otro Netflix original. <laughs> Estas clásicas movies de una sola locación de una persona atrapada en un, en un espacio cerrado por los 90 minutos o lo que dure la movie, pues es... Yo puse mi review, es como un close-up medio de la actriz que es Melanie Laurent. Y, y pues está como en una cápsula de algo, ¿no? Como que el chiste es que descubras... De que es esa maldita cápsula... Donde está atrapada. Es, y... Y ya... Pues la cura que se llama oxígeno es porque... Pues la cápsula tiene como cierta dotación de oxígeno. Me dice es medio futurista la, mi, el rollo. Y pues va bajando el porcentaje de oxígeno. Y poco a poco se va... Pues tiene que ver ella cómo salir de esa cápsula... Antes de que el oxígeno llegue a cero. Pues si no va... Va a morir, ¿no? Porque todos ocupamos oxígeno. Entonces, pues... Ya. <laughs> yeah. Pero... Pues, les agüita si, hago un, si les hago un slide spoiler de esa movie o no. No. No, está bien. <laughs> ok, pero también va para ustedes, audiencia. Se supone que esa cápsula está en el espacio. Pues eso es como... Tiene varios estudios la movie, pero eso es como uno de los más prominentes. Pero la primera mitad de la movie, ella tiene una llamada telefónica con un policía porque, pues, quiere... Porque lo primero que hace es. La cápsula tiene como manera. Hace un enlace satelital con la policía. Y pues se comunica con un policía para que la encuentren. Porque ella cree que está pues, en, en la Tierra, enterrada en algún lugar. Pero. ¿Cómo es una llamada a la policía desde el espacio? Y toda la primera mitad depende de que estés hablando con la policía. O sea, como que la movie. Depende mucho de ese twist. Y yeah. luego hay otras revelaciones, ¿no? Pero. Este. Pues sí está. No o sé, sea, está como que muy ridículo también. No, no me gustó del todo. Pero sí. No, sí, no, ya a mí desde la premisa no me llenó loco. No. Oxygen. No, y otra churro de Netflix es la de La Mujer en la Ventana con Amy Adams. Que de otro director curada, mm. Joe Wright, él, la de Hannah. O sea, tiene buenas movies. Y esta no es de Netflix, esta es de. La hizo con Fox. Pero sí es la empecé a ver similar a lo que hablábamos con Empty Man de que la compró Fox la tenía Fox y no supo qué hacer con ella y dijeron Netflix te la vendemos tiene buenos actores a Amy Adams Gary Oldman eh, Jennifer Jason lee uh -huh. el, ¿cómo se llama el nuevo Capitán América? el Kurt Russell Jr. Mm. ahí se me fue el me de del... Wyatt, Wyatt Russell este esa movie es, sí es como rip off de ventana indiscreta, ¿no? Así de que es rear window, pero sí. hecha por Joe Wright. Ok. Pero está como. Y en, estaba escuchando un review en un podcast, la estaban reseñando, y un vato dijo: Esta movie tiene el potencial de ser como la nueva The Room. O como ese tipo de movies de que tienen buenos actores, pero no sabes por qué la hicieron, ni por qué existe esa película. Uh -huh. Y si sí, es una muy que tiene buenos actores, tiene un buen director, no es que sea mala, nomás todas las decisiones estilísticas de la movie están bien raras, son como de otra época. Ya yeah. eh, me recuerdo como entre Crimson Peak, pero no sé, está, está como, ¿sabes? A, a mí, como más o menos, a qué me recordó ¿no? o sea, digo, ¿quién la morra es agorafórica? Pero hay otra película, ay, con esta actriz de. Justamente de esa serie. No, no, Crimson Peak no. De... Bueno, Crimson Peak es la movie de Guillermo el no, una... que, que todo una es una mansión, con... así Hay una bótico. serie con... No, hay una serie con esa Jane Grey. Ay, ¿cómo se llama la actriz? Famke Jensen? ¿O la nueva Jane Grey? La... No, Jane Grey, la, la que conocimos la de... en la primera trilogía de Fox. La de Game of Thrones. No. Pues, ajá, la actriz es la Famke Jensen, que salía en Game of bueno, y cosas así. Esa, esa, esa. Bueno, total de que esta esta pelis roja uh, sale de una película que se llama Nine Feet, creo, que se supone ella es esposa de un policía, uh, el policía se muere, bueno, lo mata ya por accidente porque la agarraba a golpes bien feo, este consigue matarlo, ¿no? Y consigue estar bajo arresto, arresto domiciliario. Pero el fantasma del policía siempre lo estás echando. Entonces, a mí me ¿verdad? da como esa vibra. O sea, nada que ver el, el, la, la temática, la historia, nada que ver. Sí. Pero me da la vibra esta de claustrofobia, de que hay, sí. hay cierta impotencia porque quieres salir a pedir ayuda o ayudar a alguien en este caso, pero no puedes. Ella porque es agorafórica y la Jane Grey porque, pues, está, tiene el, <laughs> la tollera. Uh -huh. Sí, la movie está es pues. Ajá, pues es como decía la de Ventana Indiscreta de Hitchcock, que es una morra que no tenía agorafobia, no sale de su casa, y por estar ahí encerrada, se asoma todo el tiempo en la ventana, pues ahí está el título, y ve en los, cruzando la calle, digo, esto no sé si sea spoiler o está en el trailer, pero pues ve un asesinato en, en, los, en los vecinos de enfrente. Entonces, uh -huh. es ella queriendo convencer a la policía y a todos de que vio en la casa de enfrente un asesinato, pero ella no puede salir, entonces... Pero no, no es tanto la trama, o sea, aunque a pesar de que es Ripoff, Ok, si no son las... La, la, la manera en que la movie está grabada y los ángulos exagerados, todo bien, está, está como en holandés siempre. Y, uh -huh. y los movimientos de cámara, o sea, como que las decisiones están raras. Pero el plot sí está así como... Como que está bien mal actuada, pero tiene buenos actores. Y te repito, es lo que no entiendo, qué pasó... ¿Qué pasó? Uh -huh. O sea, ahí como... Uh -huh. ¿Y si, uh -huh. si, si tiene sea, toda esa comparación? Ajá, sí que entiendo esa comparación como de Room, de que son como actuaciones que, que salen de la, de la norma, pues no así de que... Y en The Room pues nadie era conocido, ahí dices, ok, pero en esta movie el hecho de ver actores conocidos actuando raro, no, no uh -huh. sé, esa movie sí es como de verse para creerse, yo lo puse esa en mi review, eso de que es una movie que no puedes creer que existe hasta que no la veas y te va a sorprender cuando, <laughs> ajá, como dice Livia, sale Julian Moore, sale Gary Oldman, sale... Este, pues Amy Adams es la protagonista. O sea, todo, como no, no sabes qué pasó ahí. Lo tiene o sea, todo para triunfar, pero está rara. Está bien hay, rara. Y creo que es intencional. O sea, no, no es que crea que no sea intencional, que sea rara, pero mm. es obvio que no iba a ser un éxito. Es que, sí, como que se ve que el homenaje del, del cine, como vértigo, se ve que las influencias del director quiso hacer. Iba a decir, ah, este es mi movie Hitchcock. Y voy a hacer ese tipo de planos, como de acercarme demasiado a las caras, movimientos de cámaras y. Como exagerados, muchos planos holandeses y, y, y creando como formas que, digo, eso es que, puede estar ajá. curada. Por ejemplo, vimos el tráiler, aquí no hablamos solamente de trailers, pero de la movie de, de Edgar Wright, ¿no? Como, o sea, tú ves que el tráiler es una decisión, o sea, se ve que la movie es una exageración de lo estilizado, pues, ¿no? En pero homenaje ¿no? al cine de los 70s y 60s y los colores y los movimientos de cámara. Digo, falta ver la movida de Dark Wright, confío en que va a estar curada. Como que se ve que Joe Wright quiso, bueno, apellidos apellidan igual, los dos no quiso hacer lo mismo. Pero no sé, está diferente, no sé, está, está raro, pues no, no. No sé, pero pues vean. Todas las nubes del día de hoy son como pues tan raras, ¿no? Véanlas <laughs> ustedes. Está rarita, sí, sí. O sea, denle chance a ver qué opinan, porque puede que no amen toda la película, pero mínimo una parte les va a gustar algo. Algo a tener. Simón. Pues sí, eso eso es verdad. O mínimo popularse. Sí, es una movie que estaría de ver como en un cine entre mucha gente y, y uh -huh. como todos reírse al mismo tiempo de la película, de lo ridículo sí. que de pronto pasan cosas. Ajá, es que está rarita. Es como. Ah, es como de como... happening. Son actuaciones tipo de happening de M. De que tienen buenos actores, andale, andale. pero todos están actuando en un tono bien raro. De que es malo, pero exagerado. Es como si estuvieran en otra que frecu su frecuencia cada, cada actor, o sea, Y pone que The Happening está filmada más plana, está muy mínimo, tiene ciertos colores y decisiones así más. Te ofrece pero... más para ver. Uh -huh, eso sí. Como, pero Ajá, uh -huh. pienso mucho en, en Mark Wahlberg y en The Happening, así como des operando. Siempre está desconcertado por todo. Así como, what's happening? <laughs> sí. Siempre está como con el señor fruncido, ¿no? Uh -huh. ah, como de... <laughs> sí, bueno. Pues. Simón, pues ahí está. Entonces son muy de Netflix. No sé si Livia tengas tu otra cosilla por ahí. De hecho, debido a la recomendación que hiciste, <laughs> terminé viendo otra película, Con Brittany Murphy que es del hmm. 99. Mean Girls. Amo, amo ah, esa no, película. No, no, este se llama uh, Drop Dead Gorgeous. Ah, uh, nunca oh, la he visto. Muerte no. Bonita. Es, es como si fuera un falso documental. Ajá. Siguiendo a las aspirantes de un certamen de belleza adolescente. Es, amo la película porque está... Recuerdo, ridícula He, he visto o sea, el póster, pero no nunca la he visto, fíjate. <laughs> sale, esta Brittany Morphin, para descanses, sale Chris Simon uh, sí, estoy viendo el cast de Nice Richards. Richards. O sea, cuando estaban bien morritas. Ah, pues Entonces, Amy Adams sale también ahí, ¿no? Dice... El, uh, el cast. sí, sí, sí. De hecho, está chistosa porque Amy Adams sale, pues, de la chica alegre del pueblo de mala reputación. Pues, Ajá. nada que ver con, con encantada o con esa película sí, que man. mencionaste. O sea, ahí se ve la versatilidad de la Amy. Pero, o sea, la película de está la muy Haim. chistosa, pues. Es mi comadre. Y Ajá. está chistosa porque, pues, es, en teoría sí es un documental que va siguiendo, pues, cada una de las aspirantes a ganar el certamen. Y lo ridículo que se puede poner la gente por un concurso, pues, tan, tan absurdo. No, es una película que les va a cambiar la vida, no les va a enseñar nada. Es más como para cuando se quieren desconectar un poquito de ese, de ese cerebro y descansar. Es más para eso. Pero, pero fíjate, hay una. Hablando de épocas, a mí me gusta como luego hacer esos análisis de ciertas épocas del cine, ¿no? sobre todo el cine de terror. Pero ajá, como que esa, esa temporada tardías es noventas, tempranos dos miles hubo como ese horror así entre humorístico y. Digo que pasó todo esto post-scream, ¿no? pero Incluso la que vamos a comentar ahorita pues de que está entre es chistosa pero tiene elementos de terror o slasher pero como que porque incluso las comedias también estaba como Bring It On y ahorita que hablas de Kristen Dunst y eso como que okay. el tono de esas movies de los 2000s de esas tardíos 90s si y tempranos 2000s es como nomás de ese tiempo como que porque ya no eran como las cosas de los 80s y tampoco le siguieron después. Porque empezó esta obra, más, esta obra más oscura de Saw y Hostel uh -huh. y los remakes que hablábamos ahorita. Como que hay un espacio ahí en medio en los noventas, los late 90s y tempranos uh -huh. 2000s. De movies como la de sí. Sugar and Spice también. No sé si se acuerdan de esa movie. Pero siempre eran como porristas o, o, o chicas como de, de uh -huh. preparatoria y cosas así. Está. Sí, sí, Eran Totalmente. las porristas que robaban como bancos, ¿no? Creo, la de sí. Sugar and Spice. Entonces. Amaba es como película. Ajá, es que tienen como un feeling muy específico, así que no 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 sé qué es, pues, pero ya lo vemos como de aquel tiempo, pues, ¿no? Ajá. Sí, definitivamente. Es, es que está está como es esta transición, pues, porque no sí. vemos nada ochentero y es como asomándose a la modernidad, los celulares sí. que se usaban, o sea, el tipo sí, de bueno, tecnología. Nena. En la pues Cherry digo... Falls sales un celular que tiene celulares, Ajá. pero pues eran los de sacar la antenita para sí, bien ¿no? enormes. <laughs> y... No, no la eran ladrillos, pero sí te quedas como que, ay, güey, qué grande. Te Ajá, te los te tenías que como saber. que le, le, una tapita, le abrías la tapita y sacabas la antena y, y nomás uh -huh. pues, text, y no texteabas ni nada, nomás era... No, también ay, ay, ayer estaba viendo Escape, Escape from New York y todos los gadgets que traen o sea, están gigantes. Ah, sí. Trae un reloj así como de, de ese tamaño como los Power Rangers <laughs> sí. uh -huh. no, trae, trae un celular, o sea pues es una película del 81 Ajá, no. y sí. igual el teléfono está como del tamaño de su cabeza y se ve que se le cae y se ve así como un bloque <laughs> pero sí, es justo eso como de la tecnología pues de entonces, la época Sugar and Spice, ah no, era Drop Dead Gorgeous he visto el póster, nunca he visto la movie pero ya que me dices puede que sí, la busque para verla yo, yo por nombre la ubico, pero no, no sabía que era como falso documental. Ah, la de Jawbreaker también es de esa época, ¿se acuerdan? Donde uh, a una chica Breaker. la ahogan con una bola, pues un Jawbreaker, ¿no? Sale, sale Rosie McGowan. Ajá, ella sale es, ella. Es genial. ¿Quiénes son las otras? Sale Judy Greer, súper chiquita. Es una de las chicas. Sale otra morra que está, sale en Leyenda Urbana de Villana. No me acuerdo cómo se llama esta fulana. No sé, la googleo aquí. Pero esta chica iba muy bien, esta muchacha, iba a su carrera así, pero su carrera hizo esto cuando tuvo un accidente de carro atropellando a un niño, creo. No pisó la cárcel porque su abogado se... Su abogado se McGowan, Rebecca, Rebecca Gayhart es la otra, este creo. Julie Benz, no sé cuál de ellas sea. La que sale en la... <laughs> <leyenda risa> Marilyn, Marilyn Manson salió también. No, pero Marilyn Manson vio esa película y ahí fue, cuando, fue la primera vez que vio a Ah pues, McGowan. Entonces Rebecca Gayheart, ¿no? La, uh, Urban Legend. Uh -huh. Sí. Que, que salió en la de Tarantino, en la de hace una vez en Hollywood, ya me acordé. Ya hacía mucho que no la veía en nada y sí. Es la esposa de Brad Pitt, que, que según la teoría es que la mató, ¿no? Entonces en el flashback, okay. cuando él está en el barco, en el yate con su esposa y es esa actriz pero, ja, ah, pues sí, ya no hace nada, pues sale como tres, dos minutos en la movie y ya no vuelve a salir, ¿no? Pero... Después de una pausa enorme que ustedes no van a ver, pero en nosotros fue como de seis horas, <laughs> este... Quedé, quedó pendiente llamarle al plomero nomás, no voy a explicar más de eso. Nada <laughs> Pues ajá, concluimos. Creo sí, no, creo que ya habíamos concluido la sección de recomendaciones semanales. Y si no, pues las pospondremos para otra. <laughs> otra sesión para pasar de lleno al tema principal. Una movie que les recomendé hace dos semanas. Tenía miedo de recomendárselas porque <laughs> este. Porque, ah, no, lo, lo, de hecho, lo mencioné ligeramente como en broma y no tanto, ¿no? De que nos hayamos mantenido como en el mismo rango de, de años, ¿no? Estábamos en, buenos, serio? en Trade <laughs> Follows, que era como 2014, 2015, y lo más recientes, ¿no? 2017, 18, o sea, estábamos como en esa nube acá reciente. Uh -huh. Y dije, ¿alguien, ¿alguien tiene que romper esa cadena de...? de y entonces, pues no sé, de una movie pues, que... seriedad. No, no, pues ni siquiera tanto de seriedad porque ya habíamos hablado como de movies más... Bueno, incluso la primera que les recomendé no era la de los zombies, que hablando de que no se pueden hacer cosas nuevas con los zombies, pues creo que hmm. esa de One Cut of the Dead Sea sí estaba, estaba chistosa y, y pues supongo que hemos visto una que otra. Pero era más que nada como irnos un poco más al pasado, ¿no? Entonces se me ocurrió este slasher del año 2000. Que también, por eso le quería recomendar una, porque así como Adrián también mencionó con Evolution, ¿no? De que hay movies que luego hemos visto, pero luego no mucha gente ha visto o no mucha gente conoce. Uh -huh. Pues Cherry Falls creo que está atrapada como en esta zona fantasma que también hablábamos hace rato de los tempranos 2000s, que se pudo haber perdido entre las eh, Urban Legend y las Scream y sé lo que hicieron el verano pasado. Y uh -huh. se, se ve claramente uh -huh. que esta movie. Es, viene como de esa... Es una movie post-Scream que salió en esta fiebre de los ah. Slashers, pero... a, a mí, Para ser un género que a mí realmente casi no me gusta del todo. Uh -huh. Esta se me hace como un poco ingeniosa, chistosa, humor negro y tiene como varios elementos que, que vamos a ir este, desmenuzando. Digo, nomás como para explicar por qué, qué la recomendé y ahorita ya les pregunto a ellos. El director se llama Jeffrey Wright, que realmente no hizo nunca... Hizo como cuatro movies en su carrera y realmente ninguna llamativa, creo que... Esta movie, entre comillas, es como la más reconocida. Ganó en Sitges. No, estuvo nominada en Sitges como mejor película. No ganó, Ay, pero ganó como mejor director en el año 2000. ¿Eh? Y nomás puse como comparación. Ese año el premio de la crítica se lo dieron a Memento de Christopher Nolan. Como para que ¿Mm? vean en qué uh. época estábamos. ¿Tanto y siendo. cuando Nolan era un cineasta de Sitges, ¿no? Que sí está curada el festival, pero es más indie, terror, fantástico. Sí, no, ¿no? sí. No la no, no, ahorita ya ni, ni por dinero se para en un festival de cine. No. <laughs> no lo necesita. Y los Fangoria Chainsaw Awards, que son los premios que otorga la revista Fangoria cada año, okay. desde los ochentas. Brittany Murphy estuvo nominada como mejor actriz, no ganó. Y, pero sí ganó mejor lanzamiento directo a video. <laughs> ok. Sí. Aquí iba a <laughs> mencionar que en Sitges creo que también habían nominado... Ah, no, fue no Sangoria que la que ganó fue la protagonista de Requién por un sueño, Ellen Burstyn, la señora. Creo que ella fue la que le ganó el premio. Entonces, pues la competencia supongo que sí estaba dura, pero supongo que la nominaron. Eso ya era. Y nomás son como algunos datos que traigo de la movie. <laughs> en Argentina se llamó Argent Asesino de vírgenes. En Chile también. En Brasil <laughs> le pusieron miedo en Cherry Falls. En Portugal, vírgenes de sangre. Que. Título más raro. En, en México le pusieron Corre, tres puntos, no grites. Ese es el, el título oficial en México. Obviamente lo <laughs> no tuvieron miedo al éxito. Okay. <laughs> en Venezuela también. Y el más extraño en Italia, lo entiendo, porque en Europa <laughs> siempre odian a los americanos, pero el, el hmm. título en Italia es El País del Mal, el Pase del Mal, como el País del Mal, ¿no? Entonces. <laughs> Supongo Nada que están que diciendo como esto pasa en América, ¿no? El país del mar, <laughs> o algo así. Pero, pues, bueno. Vean a estos gringos tú, lo que sí, están amor. haciendo. Entonces, Ay, no. pues, nomás eran como algunos de los datos que quería utilizar para abrir. Y ya les pregunto, Olivia, te pregunto a ti primero. ¿La viste? Supongo que sí. ¿Te uh -huh. gustó o no te gustó? ¿Qué pensaste de ella? Pues, está muy chistosa. O sea, realmente es como un viaje en el tiempo. Y, pues, ver como de las primeras películas de Brittany Murphy... O sea, esta película, este, la de Drop That Gorgeous, la de Cruelest, es muy diferente a, a ver lo que se hace después, ya cuando hace películas más con ella como protagonista y, y güera. Hay diferencia de ah, eso. Sí, eh, de hecho, hay, hay, hay otras caras conocidas como el villano, el villano, el profesor. También este, uh -huh. él salió, estuvo una, varias temporadas en Ghost Whisper. Este, se me hizo raro verlo de, de bien, o sea, lo que me encantó de él fue su actuación, o sea, la actuación de todos están muy comprometidos con la película, <laughs> que como que eso es parte del encanto, o sea, hay una que te vendan sí. la idea, porque en sí la idea está un poquito absurda, porque cómo sabes, o sea, tú asesino, cómo sabes quién es virgen y quién no, porque <laughs> eso sí es un buen tino o sea, <laughs> y es algo muy de la época, porque en el, los slashers de esta línea temporal tiene esta cura Mística del asesino, como que es omnipresente, omnipotente, sabe todo y siempre está cuando tiene que estar. Entonces, como ¿Cómo? que mantienen eso con él, ese, ese poder del asesino lo mantienen ahí. Porque, pues, tener la fuerza para acabar con tanto mocoso, porque, pues, a esa edad los morritos se pueden defender bien de un asesino. O sea, y más, si está como este profe, sobre el spoiler. Pues, sí, le vamos este... a spoiler, obviamente, la movie, tenemos que hablar de ella toda, pero sí. Sí, o sea, a mí se me, se me hizo muy suave eso, ¿no? Este. Y, y pues el lado místico que siempre detectaba que, bien a los vírgenes. Que, que En general, a mí eso es como parte de lo que me gusta de la movie. De que. Sí, si la. Y repito, siempre parezco disco rayado, pero siempre lo repito en todas las shows, ¿no? Me gustan las movies que las puedes leer de una forma, pero que si lo sobreanalizas, también puedes leerla de otra manera. Y creo que la movie también de algún modo sí algo está diciendo sobre la sexualidad, ¿no? Porque. Es tan ridículo todo, pero como exagerado de una manera donde pues para que tri tri tripees que está porque es como lo opuesto lo mencioné aquella vez de que en las movies de terror usualmente el que tiene sexo es el que muere porque pues es uh -huh. pecado es malo no puedes tenerlo esta movie te presenta la situación opuesta el asesino mata vírgenes entonces la cura uh -huh. es que los adolescentes pues hagan una megoría un parisexual al final porque de esa manera van a mantenerse <laughs> van a mantenerse a salvo pero es como para contrastar también, no sé, digo, hay como otras cosas que ahorita quiero mencionar, pero le quiero preguntar también primero a Adrián que mencione su, su opinión. Ah, ya. Yeah. Sí, ¿sabes qué, Livia? Ahorita que dijiste eso de cómo es que el, el, el asesino sabe quién es Virgen, <laughs> siento que es porque él es el maestro y está todo el día con, con los morros, entonces <laughs> yo creo que... <laughs> <laughs> o sea, yo y, y, es, y, es, algo, y es algo los huele ¿no? no 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 pero entre ellos si se echan carrilla de que, de que son vírgenes el, pues el maestro puede saber quién es no, este, sí. porque también se veía mucho bullying y, y así no pero pero de sí hecho, como que me, hay una me, escena me, donde me, de, de alguna manera just, creo que se alcanza a justificar todo dentro de lo absurdo como, como como eso también dije o sea cómo sabe quién es virgen entonces dije bueno pues, si es el maestro podría ser que tal vez por uh -huh. eso sonríe sí 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 ¿Qué, qué ibas a decir no nomás iba a mencionar rápidamente que hay una escena donde están allá en la cafetería y que una chica le reclama a un vato que está haciendo rumores de ella y el maestro está ahí entonces como que de algún modo eso podía dar a entender de que ah pues si lo está negando ella es porque es virgen todavía no entonces o sea, por... Yeah. Pero lo que está curioso es que casi todos los adolescentes. Re... O sea, es del 2000, pero me recordó como adolescentes del 2020, ¿no? Como esta curado awkward de... de la edad de que. Porque incluso en la fiesta, como que no saben cómo hablarse los unos a los otros. Y de... <laughs> ¿Sabes? Y, y, y también tiene como un, un poquito de este factor como de American Pie mezcla... me, mezclado con, sla... con Scream. En... Entonces también siento que. La misma de despreocupación, o sea, el film no se preocupa demasiado, no se, no se toma a sí mismo tan en serio. Por eso lo disfrutas. Sí, por eso siento que es bastante, bastante bueno y funciona, porque eh, ese tiene como Como ese, ese como humor involuntario de alguna manera. Y por ahí en Twitter puse unos quotes así: Ah, di Simón. Di diálogos <risa> <risa> memorables, así como de la, de la película. Y, y esto o es sea, así, fue, fue como muy, muy divertido. Y el hecho de que salga también Brittany Murphy me dio una nostalgia muy específica de ver más películas de ella. Sí, este, aunque eh, creo que no hizo más de horror. Este, precisamente así como horror. Ese, y y si sí, la e época, pues sí. Es que ah, hizo, hizo como que comedias como prima, románticas. Como Ajá. Eight Mile, Sin City salió después. Hizo una como de terror de sus últimas. No digas una palabra, sí. pero era más como thriller, ¿no? Entonces, sí, que, que, que fue la última. Esa no la vi. Pero sí, como que, ajá, como que siento que es, Digo, es una actriz que ya hace como, son como 10, 11 años que falleció, y, pero como que tenía una presencia como muy única. Como, uh -huh. no puedes compararla fácilmente con una actriz ni antes ni de después, ¿no? Y, no, sí. es que era muy diferente como entre uh -huh. incómoda cool pero weird pero así como pero todo, bonita como ajá, ajá todo sí. junto al mismo y tenía voz como ronca no de hecho pues la usaron como, hacía muchas voces como en King of the Hill y cosas así que es, esa era como uh -huh. otra cosa que también porque quería que viéramos la movie en particular por ella porque siento que es como una cápsula de tiempo de una actriz pues que ya no pues ya uh -huh. no está con nosotros pero siento que es como muy icónica en, en ese span de tiempo pues no salí en Clueless también no que creo que esa fue la película que la puso así como en, en el mapa, uh -huh. ¿no? Aunque Alicia Silverstone se hizo la más famosa, pero estaba también Brittany sí, Murphy ahí. También siento que así como que las los gestos que hace son muy exagerados, pero por su tipo de belleza no se ven exagerados y eso le da como estilo. O sea, ¿Te queda ¿Sabes? Como que así, de repente dije, si yo hiciera las caras que ella hace cuando está hablando con su novio, o sea, ¿sabes cómo? O sea, hace, hace como esto, ¿sabes? Sí, no. y, y, pero ella, pues ella, ella, ella es hermosa, ¿no? Y, y siento como que es justamente ese, ese tipo de actriz, y de esa época como Winona Ryder, siento como que ella y Winona Ryder son así como este tipo de, de magnetismo... Único, así como dices Livia, como di diferente, ¿no? Y eso mismo también, que dices? Que no se puede Como comparar con, con otro, porque creo que es, es este. tiene también físicos muy eh, característicos. Como Creo que la podría comparar como con Winona Rider en ese sentido. Puede ser, si sí es, una, es una buena comparación. Y, y fíjate, otra cosa de la muy interesante es que siento que es una movie Lo puse entre mis notas que siempre tomo acá en papel, ¿no? Para cuando lo estoy viendo. <laughs> De pues es una movie super horny, como que todo el tiempo todo el mundo ve como con deseo a todo el mundo. O sea, y. Pero hasta incluso quienes no deberían, como el, el papá con la hija, cuando le está enseñando a oh, sí. defensa Ajá. personal. Se, se queda como encima. Y también te dan a entender como estos rollos con los daddy issues, mommy issues, como que son muy pues de psycho, ¿no? Y todo eso. Y pues el vato, el, el asesino, se viste de su mamá. Y. y como que hay unos rollos, no sé si intencionales o accidentales, psicológicos, que alguien que sea un psicólogo podría leer un montón de cosas, ¿no? Porque igual, o sea, la, la mamá le tira la onda al novio, ¿no? Cuando están en el carro, luego... Sí. Digo, no quiero leer mm. cosas donde no hay, pero está chistoso que la mamá y la hija pues, se, se saludan como de beso, ¿no? O sea, como... Ah, sí. Y sí, luego, eso se me hizo raro. La secretaria se le queda viendo a, al director... Hay muchos escenarios donde todo el mundo ve como a todo mundo con cierto deseo exagerado. Pero eso debe ser. Ah, como que la movie te quiere transmitir como esta idea de. del sexo es importante. Y sí, es como humorística, excepto el elemento, el twist, que esto no me acordaba o cuando hablamos de Starry Eyes. Hay movies que vi hace mucho que me gustan, pero las vuelvo a ver. Y es una movie de hace 20 años y la razón. Pues por la que el malo entre comillas se hace malo es porque su madre fue abusada por los clásicos cuatro uh -huh. jugadores de fútbol americano de escuela americana en un pueblo chico donde la ley no les hace nada porque pues, son los jugadores estrellas y se salen con la suya y pensé mucho en Promising Young Woman, ¿no? una movie que es de este año apenas o el año pasado y toca el mismo uh -huh. tema de una película que salió hace 20 años y te das cuenta lo engranado que estaba esa esas lo engranado que está eso en la cultura. Americana, pues no, y en un pueblo chico. Y creo que la movie dentro de la sátira y el humor negro, pues quieras que no toca ese tema también. Entonces siento que hasta en ese sentido sigue siendo relevante uh -huh. lo que dice la, la movie, no. No sé si qué opinen sobre eso. Sí, uh, de hecho a mí se me hizo bastante como fuerte la escena cuando la mamá le cuenta que es lo que hace su lo, bueno lo que ocurrió. Uh -huh. Cuando le cuenta y luego le, pues, le confiesa que su papá estuvo en spoilers, que su papá estuvo involucrado. Y creo que ahí es en donde está como que un. Ahí, ahí, como un. No sé, como una. Como una vena abierta, así también, como respecto a eso, a eso que estás diciendo. Y, y de hecho, también pensé como en I Speed on Your Grave. Simón Y en Psycho también, como en. en Respecto al, al villano, ah, les quería preguntar: ¿Ustedes en qué parte de la movie ustedes se dieron cuenta quién era el asesino o nunca supieron o, o ah, yeah, era sí. como muy, muy obvio <laughs> o en qué parte se dieron cuenta quién era? Porque te quieren hacer pensar que es la policía también, la policía mujer. Sí, <laughs> sí. porque es la única pelinegra, pero supongo que desde que ves el cabello al principio de la peluca y todo, te das cuenta que quizás sea un. Pero como que ella actúa sospechosa a propósito, ¿no? Sí, sí. Como, yo la cuido, sí. jefe. Así como... O sea, se me hizo se, ¿Cómo? me hizo... se me hizo chistoso que... Que está como súper obvio y, y yo como, pues sí, güey, es ella, ¿sabes? Sí, sí, es ella. A mí se me hizo más como una empleada incómoda, pero no sospechosa, la, la policía. Sí. Este... Yeah. Pero no, eh yo para empezar siempre supe que era vato, porque o si sea, sí vi el disfraz y todo, pero dije Ajá. no o sea, esto tiene que ser un vato el que está haciendo la masacre y yo cuando supe que era el profe creo que me di cuenta tarde, porque estaba entre el profe y el novio, porque pues Ajá. típico cliché de los noventas uh -huh. sí. este uh, cuando están con el baúl, o sea, supe que ah, no sí, era el pues novio, ya hasta cuando final, están cual. ella, cuando están ella y el vato en la cama, y y su novio, y le vi el zapato Dije, ah, no, aquí es una revelación, entonces es el profe. Sí. Y ahí fue cuando supe que era el profesor. Ya, yeah. no, yo sí, yo también pensé que era el, el, el novio, y sí deduje la historia, dije, es el hijo de, de la persona, ¿no? Este, pero no, yo pensé que era el novio, y pues ya cuando llegamos a la, que es la siguiente escena, este ya dije, ah, pues obviamente dije, este güey es demasiado famoso para no ser nadie, <laughs> sí, y, pero ya no me acordaba de él al, al mismo tiempo. Este, pero, sí, este, no, no, ¿sabes? Como que no, no lo pensé tanto, la verdad me, me estaba divirtiendo tanto que no, no me, no, no invertí como el cerebro así en, a, ese, a ese nivel como de, de desenmarañar, dije, o sea, porque sí. al final de cuentas no importaba, ¿no? O sea, no, no, no me, no me moría de, de ganas porque terminara en realidad la película. En, entonces, sí, así fue como que hasta que llegamos a esa escena y dije, ah, pues, obvio, ya, ya, ya se va a acabar la película, ya tenemos que saber quién es, ¿no? Pero sí, este, sí, hubo, hubo ahí también como una escena que me causó como conflicto, bueno, no conflicto, como que de repente ella se pone como muy, muy kinky. Ajá pero como demasiado sí, con, ¿sabes? con como los para pies ser... no así sí con claro, los fe... pies sí. como, como... Bueno, el pie ¿what? <laughs> se me hizo como over over the top sobre, sobre todo para alguien que se supone que nunca ha tenido relaciones en su vida ¿no? ajá y y ya na nada más esa escena así se, se me hizo así como como que me, me, me hizo ruido porque dije como que no no tiene sentido con el personaje de ella este será pues, pues como para salvarse sí. no el asesino pero Sí, claro, claro, Y el novio pero, se lo trajo. Sí, pero como el detalle ah, de los pies se me hizo como... Ah, sí. Too specific, ¿sabes? Food fetish ¿no? y Sí. Es que Encontrar lo suyo tan rápido, pues está como <laughs> sí. que... A ver. <laughs> ¿Cómo es eso? Pero, por eso digo, ajá, como lo que es interesante de la movie es como que siento que el sexo está como muy sexosa, pues no en no una manera así como explícita ni nada de eso. O sea, no es uh -huh. euforia, pues no tampoco, pero... Como con humor así. Y también se hace curioso el detalle, pues, deja de que termine en una cabaña, en una casa donde, sí, como una orgía masiva, o sea, eso está como bien exagerado. No lo, no lo ves como en ese tipo de movies, no en ese contexto, pues, o sea, lo ves como en ojos, bien, en ojos bien cerrados, pero siniestro, ¿no? Algo así. American ah, Pie. Ajá, pero aquí es como con la intención de liberar. O sea, y fíjate, eso es está, otro eso está contraste que también anoté en, mis, en, mis, en, mis, en mi lista de que... Lo que detona todo, o sea, el, el, el asesino lo detona una violación, ¿no? Un abuso de, o sea, donde abusaron pues de una mujer contra su voluntad, pues un grupo de violadores, pues, ¿no? Ese es el, el, el evento que detona todo y el clímax de la movie o la conclusión de la movie es en, es en una fiesta donde todos están ahí voluntariamente, incluso las mujeres tienen ligera más injerencia porque hay, se cuadran esta... esta como esta conversación o este drill que les da una de ellas a todas sí. las chicas de que las voy a preparar como para esta noche Ajá. y todas están como voluntariamente ahí pues como que nadie está forzado y eso se me hizo como más progresivo como diciendo o sea así podría ser la vida no tiene que ser de la otra manera oscura y fea pues no como así si todo si lo hacemos consensualmente y los dudes sí. pues como que se dejan llevar porque pues se dan cuenta que ellos no tienen como la, al contrario lo que ellas quieran no entonces, y ellas son las que de hecho hay una morra cuando le empiezo a poner como la mano acá de que me vas a regalar tu esquí no sé qué entonces, <laughs> entonces, o sea, o provecho Simón <laughs> sí, bueno, pero ella es la que tiene ahí como el poder y el dude le vale pues como está dispuestas o sea, como esa inversión del evento que detona todo y donde concluye la movie repito no sé si es accidental o había mucho ingenio en, en, en el guión pero me gusta pues como, como lección pues de lo del sí. De cómo y, no deben ser las cosas y cómo podrían ser en un mundo extremo fantástico, ¿no? Así. Y, 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 y si hay algo bien eh, cabrón, o sea, si en, en, al final de ese discurso una pregunta dice, ¿qué, qué, qué hay sobre el, el orgasmo por penetración o, o por clítoris, dicen? Y le dice como, güey, olvídense de ese pedo, güey, porque estos güeyes están bien pendejos, güey. Ese, ese joke se me hizo, se hizo como sí. too real, pero también informativo, o sea, porque, porque sí, o sea, les dice la neta, ¿no? Como, o sea, sobre las expectativas también, sobre, sobre la virginidad misma, y, y, y también la escena en donde prácticamente el papá le, le dice a su hija como Tal vez será mejor que ya tengas relaciones. Ah, sí, está bien, dale. Con... Pero está bien, más es... incómoda. Sí, como han, han hecho todo. Y es como, ¿entiendes lo que está queriendo decir? Porque es como ella, tengo que decirle que no, porque es mi papá. Y pues, ¿cómo le voy a decir? Sí, bueno. Pero él, al contrario, él quiere que le diga, no, sí, ya lo hice porque así estoy sí. a salvo del asesino. Entonces, pero está bien. Incluso, todas las interacciones entre el papá y ella están raras, pues, ¿no? Lo, lo mencionaba sí. hace esta idea del, del entrenamiento este de defensa personal, uh -huh. cuando se quedan como viendo ahí, pero que al final eso es lo que termina ayudando para aventar al asesino por la ventana, ¿no? Sí, y, sí. y cae clavado ahí. Y pero fíjate, esa escena de las escaleras me está, está, o sea, como cuando están escapando al final todos y se quedan como atorados en las escaleras y la pobre ah. policía ahí como atorada. Sí. Que rompen hasta y... el a Ah, sí, está como bien tensa. O sea, no una tensión así extrema, pero sí está así como desesperante. Po pobre gente, güey. Una tensión creíble. Te da claustrofobia, porque Ajá. Te... No, y más porque el otro está así como de la nada, slasheando ahí a todos y. Sí. Y no ves como bien qué está pasando, pero sí. Y me también cuando abre la puertita esa acá de sacar las escaleras y está una parejita ahí escondida. Y... Stay there. Quédense ahí. Ajá, ah, porque es que. Sí digo mm -hmm. que la muy bien no es explícita pues te entender lo que pasó lo que estaba pasando en la fiesta pues si te digo como que está sí. como bien disparatado medio American Pie pero está está como, curada, es? ajá, como sabes curada. Sí, siento que la película aunque sí está sexosa o sea, sí es una película que podría ver con mis con mis padres ajá mm -hmm. pues sí porque no es explícita es, es como PG-13 mm -hmm. nomás el, sí. está como incómoda de pronto pero no ajá, no se ve <laughs> nada pues no sí, sí. Bueno. Porque incluso cuando hacen la asamblea esta de todos los papás en el gimnasio, pues o sí. Sea, está como. Hasta el Serap está extraño, pues. de sí. Convoca a todos los papás y les voy a decir: sus hijos este, matando virgen. <laughs> Necesitan, <Y, y> se... <laughs> Necesitan dejar de ser virgen a sus hijos. O sea, Ajá, que... <laughs> y, y se empiezan a pelear como dos papás. Tu hija, no sé qué, no creo que. <laughs> y, 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 y está... <laughs> no va no, a tener problemas. ¿Qué dijiste, de mi hija? <risa> sí. Sí, <risa> como... sí, todo el, todo el planteamiento está. Está extraño, pero pues creo que la, la hacen funcionar. Y por eso lo mencioné desde el principio. Creo que la hace sobresalir de otros slashers de, uh -huh. de la época. Hace uh -huh. varios shows mencionaba de sé lo que hicieron el verano pasado. Es una movie que no propone nada. No. se toma en serio. Quiere ser scream, pero no lo logra. Y, y está como en un limbo ahí extraño. Esta para mí es una película que el, el, es lamentable que no sea más conocida, pero creo que si más gente la viera, o más fans de este género y de esta época. Podría uh -huh. ser como un clásico, un, una película de culto, pues, ¿no? Así como de ah, Cherry Falls. Que creo que sí es de culto en cierta medida, pero nomás le falta ser como más popular, creo yo, ¿no? Sí. Y pues, digo, no sé si tengan algún otro comentario sí. que quieran hacer de la movie. Yo, pues, en general, la verdad, ya es una de mis, fa de mis favoritas. O sea, la, la, la verdad sí. Me dan ganas de mostrárselas a todos los que este son fans no como del pues tanto de la comedia como del horror o sea de las uh -huh. premisas absurdas y, y, y está muy bien o sea para para pasar el rato o sea, siempre, creo que funciona súper bien este también porque es de género no sabes como sangre y slasher y todo o se tiene todos los elementos como como para pasarla bien y es es lo que me gustó, porque regularmente, si, si yo elijo algo para ver, va a ser algo cerebral, ¿sabe? o así como dices, como atmos así atmosférico, no sé. Este, pero ya como que, como que eh, me ayuda también, como este tipo de, de películas, como a salirme de eso, que estoy como así muy metido. Y sí, la verdad, sí, está muy chingona la película, sí ya es de mis fans, por sure. Posible pues sí, que la diste 5 de 5, entonces dije: Eso es un éxito mínimo con Adrián, no sé, Libia si le haya gustado. No, no sí, a mí también me gustó. Me gustó mucho la película. O sea, está perfecta porque es absurda, pero porque no se toma en serio. O sea, es por eso que funciona tan bien. Si se tomara en serio, ahí sí hubiera valido. Pero no, fueron las decisiones correctas con, la, uh -huh. con el lleno adecuado. O sea, está, está muy bien. Y tiene pues este misticismo del slasher noventero cercano al 2000 que me gusta mucho, entonces sí, yo también, 10 o 10. No, y, y que el slasher, sí, sí está muy, hasta emparentado, dijeron con el giallo, ¿no? Como este día de un hombre, vistiéndose de mujer, como, eso también es algo como muy de, de decir, películas italianas, ¿no? Así de, de como el twist, es que era un hombre todo el tiempo, pues no, incluso Psycho, ¿no? También no, lo, lo hizo, hizo, pero, que era la mamá, pero no, era el vestido, pues o sea como, porque, ahí habla, quiere hablar como de traumas, y cosillas también, así, uh -huh. Uh -huh dentro de todo, ajá, todo ese humor ahí ligera y digo el director ya no hizo nada después y, y el guionista el que escribió la película tampoco entonces mm. es cuando creo más en las movies de que son como esas cosas que te salen accidentalmente curada y nunca vuelves a hacer nada al nivel ya. pero pues no una sé. lástima ajá no sé qué sea mejor si tener una carrera longeva y exitosa o hacer solo una cosa pero esa cosa sea como muy muy buena entonces no sé no sé qué sea mejor... Bueno, supongo que el otro, ¿no? Porque tienes más carrera y ganas más dinero, ¿no? Pero... Pero, pues, entonces... <laughs> Yo creo que ahí, ahí podemos dejar nuestro review de... Sherry Falls... Eh, Virgen, ¿cómo era? Corre... Ejote, Ejote Tronada... tronada. <laughs> Sherry Tronada... Y ahora le toca, en los últimos minutos, a Livia... Recomendar qué movie vamos a ver... En 15 Ay. días... Así que más vale que ay, no nos decepciones. Ay, ay. <laughs> Para nada siento la presión. <laughs> Presionando <laughs> Siempre hay presión, ¿no? Así como de que. Sí, no. Que mi teoría es, Se aunque no nos guste, mínimo con que le encontremos algo interesante, ya con eso. Con eso basta. estoy, estoy muy indecisa porque tengo dos opciones. Pues... Entonces. Ah, ok, a ver. ¿Qué tal de ánimo están para algo serio? Yo ya, ya dije que es mi principal <laughs> como A ver. opción. Pues avienta, A ver, avienta, avienta una moneda al aire. O sea, una opción es seria y la otra no tanto. Mm, ok, sí, la otra no tanto. Pero, ok, ya sé. Ya que estamos por la época, por el mood. Hay un fantasma abriendo. El... <laughs> sí, bueno. Y ahorita voy. No, es mi parecía parecía ah, okay. un fantasma, se vio súper sí. creepy O sea, no se vio nadie, solo se abrió la puerta Sí, ya sé Es mi hermana, es mi hermana La hermana Este, ok Ay, no Bueno, sí llora mucho, pero no oh. Este a ver, vamos, pego, a, ¿no? vamos a ver, 13 13 fantasmas, ¿qué opinas de 13 fantasmas? Sí, ok Pues no la he visto Esos movies casi como que vida adolescente Cuando salieron no las he vuelto a ver, entonces... Sí, igual yo tengo años que no lo veo. Me, me agrada la Te idea. Voy a rejuvenecer. Bueno. ¿Sale, <laughs> sale quién sale ahí? Shannon Elizabeth, ¿no? ¿Verdad? Shannon Elizabeth. Sí, de, la Acabo de ver en American Pie, así que está, está bien. Sí, sale el, el actor este que no me acuerdo cómo se llama, que era Monk, ¿no? Ah, sí, el Tony Shalur. Sí. Sí. Y Matthew Lillard. Ah, Matthew Lillard, sí es cierto. Que había hecho Scream y the faculty y todas esas cosas. No, sí. sí. No, no es el de, de Faculty, no sale. No, es Josh Hartnett, no, lo estoy o sea, confundiendo con ajá. A, mis, ajá, a mis actores de los noventas. Pues ahí está. Sí. Sí. Va. Entonces, fíjate esa movie, la iba a ver hace como un mes, más o menos. Creo que, oh, no, hiciste un video hace mucho, ¿verdad? más de un mes, creo que hace un año o más. El año no sé. pasado. Sí. Pasado? Uy, sí, sí. No, sí, pues bueno, fue hace, hace varios meses que la quería ver, pero nunca la vi. Entonces, ya es como una excusa para verla. Ahora sí bien, bien, porque. Sí, estoy pues seguro sea. que me acuerdo mucho que mis jefes la rentaban en Blockbuster así... Uh, uh. Pues seguramente cuando salió, o sea, o a los seis meses que salió, porque pues, antes salían como seis meses después. Uh -huh. Pero desde entonces así como que no... Como Barco Fantasma y cosas así. Hay un montón de movies de aquellos tiempos <laughs> que, uh, sí. que sé que vi rentadas en Blockbuster, pero así de que ya uh -huh. ni me acuerdo qué pasaba en ellas, ¿no? Así que sí me... Sí, acepto el reto de 13 fantasmas. Sí, sí, sí siento Eso. que... Que está así como... O sea, yo recuerdo el póster igual cuando estaba morro. Yo, yo estaba en cuarto de primaria. Uh -huh. sí, y si era de esas así como que... Si es, para un niño de cuarto de primaria... Sí, está impresionante. Está un poco fuerte. Entonces voy a, voy a, voy a revivir ahí al, algunos traumas. Sí, de la bueno, estoy, vamos a ocupar terapia después de verla. Por voy a ahí. terapia. Así de por algo no me acordaba porque la había bloqueado <risa> <risa> bien borrado todo el tema <laughs> ya sé no pues no bueno. se divertido chicos muy bien ok pues 13 Ghosts vamos a verla y hay un es un remake entonces si tengo chance a lo mejor hasta cuelo la original ahí nomás para compararlos antes de del show pues si tienen chance ven, ven la original la original es así como bien light parece más un show cincuentero Estaba bien ligera. Está, está muy cute la original no está nada terrorífica pero sí, vean. Pues, ajá, te digo, si nos da chance ahí colamos la original para hacer las comparaciones. Y, <laughs> y pues ya, ya hablaremos de ella en 15 días. Entonces, pues, ajá, entonces ahí dejamos el, el show de hoy. Ya nuestras redes y todo, pues ya estuvo apareciendo abajo. Así que, pues <laughs> síganos, súmanse al grupo, vean 13 fantasmas con nosotros. Y pues, pues sí, nomás yo creo que entonces ahí le dejamos. Nos vemos, nos vemos pronto. See you later